to keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. En Vicarage Road nos encontramos, bienvenidos sean a otro partidazo en la fecha de hoy, creo que mejor partido que este lo vamos a tener, junto a Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo, jornada puro fútbol de este Championship maravilloso, es el Watford contra el Swansea City. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos, hay promesa de buen fútbol, la gente lo sabe, los aficionados entusiasmados, y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Thank you, Vicarage Road. Enjoy the bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Y la pelota, ¿a quién le queda? Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Hughes. Ahí se viene y si se anima lo clava. Toma la pelota y no la suelta. ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡Qué linda manera de arrancar un partido! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y es que seguimos con el partido 1-0. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ese balón es de Sar. Vaya providencial recuperación de pelota. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Han regalado la posesión. Ismail Azar. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a toda la defensa, es un desastre. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Están contando que van a patear un penal en otro estadio. Vamos a ver, conectamos. Sí, señor, penal para los visitantes. Fracasó el remate, no hubo caso. No se imaginó nunca que el poste le iba a poner más resistencia que el arquero. Se sostiene el empate, 1-1, 22 minutos de juego. Merci. Esto puede terminar en gol. Y viene el zapatazo, pero se va fuera. Y ese gol que asegura el resultado, el banco no está nada feliz. Pase mal pateado que se va por la banda.
Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Dibuje la jefe. Para marcar, el Watford quiere apegarse a la ley del pase. Es bueno el del arquero, sigue el juego. Ismail Azar la controla. Y cómo sigue apoyando esto. ¡Gran pelota! Y le pega con un tubo. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Ahí se le fue la boncha. Atento que se viene la contra. La verdad que este equipo de local se hace muy fuerte. Ya lleva 15 minutos de manejo perfecto de la pelota. Y la verdad que el equipo no deja de crear oportunidades, pero si llegan a convertir el gol, el rival lo va a tener muy complicado. Después de esta acción, el árbitro ha decidido señalar tiro libre. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Esa es muy buena pelota! Va a intentar cruzar el balón. Cierra bien el centro. Nos vamos a poner al día con el resultado del partido del Vitality Stadium, donde hubo gol. Es el primero para el Bournemouth. Llegó el empate 1-1 y van 40 minutos de partido. Probaremos en alemán ahora. Ich danke Ihnen, sagt der Führer, mein Freund. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. No hay duda sobre esto, hay tiro libre. Avanza firme con el balón. Buena pelota entre líneas, hay chance. Atento que continúa en juego la pelota. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora. Ahí se viene y si se anima lo clava. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Lateral. Hughes. Y acaban de perder la pelota. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Es así, se tapan los centros. Esa pelota es buena, cuidado. Es buena esa pelota. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. El público ya ha dictado sentencia, Mario. Este es uno de sus favoritos. Y una sentencia positiva, porque hay varias sentencias. Esta pelota que cae directo a los puños del arquero. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Tenemos una novedad sobre los fichajes, Mario. ¿Se puede confirmar ya que el Bayern Múnich ha logrado cerrar una negociación? Se puede confirmar la noticia, el entrenador está contento. Tiene una gran oportunidad, ¿lo aprovecha o no? ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta.
y con esto la pizarra 2-0. Ahí la entrega de nuevo. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ver el técnico. Cuidado que puede terminar en gol. Pésima noticia, se lo clavó en su propio arco. Acá me parece que la culpa no la tiene solamente el que tuvo que pagar los platos rotos. ¿Por qué? Porque si es un gol en contra. Yo creo que la tienen todos aquellos que estaban defendiendo por no estar atentos. Hay un murmullo en la grada que no dan crédito del gol en propia puerta que han visto. Tenemos noticias de un tanto convertido en Carroll Road. Es el segundo para el Norwich City. 2-1 acusa el marcador. Van 64 de partido. Y como siempre, thank you very much. Ahí se viene, lo va a tener. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. ¡Se viene el bombazo! Se ha cruzado en el camino de la pelota. Tienen la bocha y se van volando. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. ¿Querían más? Ahí lo tienen, tres goles formidables para este talentoso jugador. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Perdieron la pelota. A sacar desde el fondo ahora. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Quedan 15 minutos en este partido. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Sigue con la pelota. Ha entrado muy bien Leal. Ni en la previa imaginaban un partido tan fácil como el que han enfrentado. Atento, acá se puede armar. Y ahí se viene, tiene una chance. Ahí taparon el disparo. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Ahí se viene y si se anima lo clava. Entra bien y la pelota sale disparada. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Se mete en la trayectoria de la pelota. Dispara. Providencial cruce para tapar la pelota. Hay espacio suficiente para avanzar. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se viene acercando. Regala el esférico.
A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Conor Hourihan. Ya está en posición para meter el centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Ahí recuperan la pelota en su área. Es un artista con la pelota. Se acabó el partido, el equipo local se lleva la victoria. Oh, la verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida y la diferencia de goles así lo demuestra.